Jonazo. Pero bueno, mientras tanto, Alicia Villarreal, público querido, la Licha, que como la admiro, me encanta la Villarreal. Bueno, sí, hasta estuvo en una fiesta con ella. Sí, Ned. No, él. Sí. Por eso estuvieron en una fiesta y bailaron. De, ¿verdad? De un cumpleaños. De Hugo Mejuto, el productor de... Exacto, yo pensé que ahí ibas a andar. No, amigo, yo no pude ir, pero sí me invitaron. ¿Y la fiesta fue ahí en la colonia Nápoles? Porque ahí es donde vive Hugo. En la del Valle. En la del Valle. Ah, entonces ya se cambió. Bueno, el caso, público querido, es que opina Alicia Villarreal en relación a Ángela Aguilar y cómo ha sido acribillada, y a ella también le pasó. Es verdad. Alicia Villarreal entiende muy bien las críticas que ha recibido Ángela Aguilar por casarse con Cristian Nodal a menos de un mes de haber anunciado su noviazgo, pero sobre todo, a nada de que el cantante se separara de Cazzu, dejándola en Argentina con una bebé de casi un año de edad. Y es que Alicia asegura haber vivido en carne propia enorme presión pública. O sea, me ha tocado en muchos momentos de mi vida, me han, hasta lo he dicho, ¿por qué me crucifican? O sea, soy un ser humano que también siente y tengo compromisos, tengo una hija y tengo que salir adelante y tengo que trabajar. Todos los seres humanos nos equivocamos, todos nos merecemos ese segundo chance, o tercer, o cuarto. Y si lo vemos desde el punto del amor, o sea, wow, a veces complejo, y cuando estás más joven es difícil de sobrellevar. O sea, y los que ya lo hemos vivido, bueno, pues les mandamos muchas buenas vibras. Yo sí opino desde el punto del amor. O sea, esto es lo más maravilloso que puede vivir una pareja. Y desafortunadamente y afortunadamente son figura pública y los queremos porque somos fans de ellos, son grandes cantantes. Y en el caso de Nodal, o sea, y con toda su historia, no lo rebasa ser el gran artista que es. Pero curiosamente, también envió un mensaje a Cazzu para que siga adelante al lado de su hija. Nosotras no paramos, no podemos ponernos a llorar. Una mujer no puede ponerse a llorar, tiene que seguir, tiene que salir adelante y ya tiene un compromiso. Y cuando ya tiene hijos, y, o sea, no hay nada que pare una mujer que está en la lucha de... Ay, pero sí que... Ahí se voy a casar. Exacto. Con imágenes de Daniel Lizama para Ventaneando, Daniel Aguilar. Cómo me cae bien esta. Ay, también. Es lo máximo. Pero siempre ha sido muy polémica, ha vivido entre cada pero escándalo. Pero siempre muy neta, ¿no? O sea, como que siempre está platicando con nosotros. Digo, tuvo su momento pues también. Tiene sus épocas, ¿no? Tiene sí. Su momento también, claro. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando.